Crean el primer comercial hecho con inteligencia artificial. Sale mal. Es más terrorífico de lo que crees. Un nuevo comercial de cerveza estadounidense, el cual fue creado por una inteligencia artificial, ha sido calificado como perturbador. El comercial llamado Verano Sintético fue creado por una inteligencia artificial a la cual se le pidió que hiciera una típica publicidad de cerveza estadounidense. Con esta lo creó todo. El comercial en un principio parece ser una fiesta en el jardín donde la gente disfruta de cervezas en latas y botellas con etiquetas azules. Pero desde el principio algo no anda bien. Y es que, aunque la idea es bastante sencilla, en la realidad, al verlo, te causa una extraña sensación, ya que son los detalles, como que la gente tiene más dedos de lo convencional, beben de una manera muy extraña, hacen gestos bastante raros, los vasos de la nada se convierten en latas y la carne asada genera un incendio. El video no tiene diálogos, pero sí ruidos, y lo único que se escucha es la famosa canción de All Star de Smash Mouth. Dicho comercial fue creado por la empresa islaprivada.tv y para crearlo utilizaron una inteligencia artificial llamada Gen 2AI, la cual puede crear videos basados simplemente en instrucciones escritas. Ninguna persona que aparece en el video es real. Aún así, y aunque sabes que es creado por computadora, mira a la gente riéndose y cuando esto ocurre, que sus mandíbulas se desencajen. O todo lo extraño que empieza a ocurrir, para muchos, podría mostrar un infierno surrealista. Ahora bien, algunos han comentado que realmente esto demuestra que la inteligencia artificial todavía no está tan avanzada. Pero otros, en cambio, dicen lo contrario, que esto demuestra que ya está muy avanzada y que la alarma de los expertos es real, que dentro de poco se van a inventar noticias que sean respaldadas por fotos o videos, los cuales estén hechos por inteligencia artificial y las personas ya no puedan diferenciar entre lo que es real y lo que no lo es, siendo así manipuladas y donde les laven el cerebro. Ahora que ya viste esto, dime, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.